pido que te largues de aquí. No voy a permitir que le hagas la vida miserable a mí. A ver, yo no miento, señora. Ya le dije que estoy esperando un hijo de Roberto. Yo no creo que Roberto se haya metido con una muchacha pues, así como tú. ¿Quién sabe de quién sea ese hijo que estás esperando? ¿Y quién sabe si estás embarazada? ¿Por qué no vas a buscar al padre al arroyo ese de donde tú también saliste? No le voy a permitir a usted que me insulte. ¿Puede llamarle a Roberto? Roberto se fue de viaje con su novia. ¿No sabías que tiene novia? Sí, se van a casar. Ahora que Roberto termine su carrera. Mira, si se metió con alguien así como tú, no era en serio. No voy a dejar ni que usted ni que nadie me humille, ¿sí? No voy a volver a buscar a Roberto. No lo necesito. Esta medalla me la dio Roberto. Désela. Dígale que Narda nunca volverá a ver. El príncipe enfrentó al enorme dragón de largos colmillos y tenebrosas fauces de donde emanaba fuego para poder salvar a la princesa. ¿Pero el príncipe lastimó al dragón? Eso te lo cuento el día de mañana, mi amor. No, mamita, no me dejes así. Quiero saber qué pasó con el dragón. ¿Los duendes le ayudarán? Bueno, puede ser, pero eso lo sabrás hasta mañana, mi amor. Ahora ya tenemos que irnos porque Clotty ya debe estar por llegar a la casa. Encargué unas cositas para poder hacer los postres. No quiero irme, mamita. Aquí es muy bonito. Siempre que estamos en el jardín de los gnomos, pasa muy rápido el tiempo. Sí, mi amor. Yo lo sé. Este es nuestro lugar favorito. Sí, me gusta porque casi nadie viene aquí. Es como un lugar mágico. Pero ¿qué te parece si luego venimos otra vez, eh? Ayúdame a recoger para que nos vayamos. Están deliciosas. ¿Tú sabes cuál es el ingrediente secreto para que queden así de ricas? El azúcar. No. La mantequilla. La harina. El amor. Porque al hacerlas estoy pensando en el amor. En la persona que más amo en la vida. Esa personita eres tú. Yo también te quiero a ti mucho, mami. Te amo, mi vida. Oye, mamá. Dime. ¿Ya tengo papá? Claro que tienes papá, mi amor. ¿Y por qué no está con nosotras? Pues no pudimos estar juntos. En realidad, él nunca supo que yo te estaba esperando. Pero él era muy encantador. Mira. Mira. Él es tu papá. ¡Guau! Está bien guapo. Parece un príncipe. Para tener más para la renta. Con razón hacían falta unos paquetitos. Ay, mi amor, tú no te preocupes por la renta. Ey, tú preocúpate. No. Tú preocúpate por estudiar y ya, Elenita, ¿sí? Es lo único por lo que tienes que preocupar. Pues qué buen gesto de tu chamaca. Ayudarte a vender sabiendo las necesidades que tiene. Pues sí, pero mi Elenita no debería preocuparse por esas cosas. Los gastos son mi responsabilidad. Pues sufres porque quieres. Deberías de buscar al papá de Elenita para que te ayude con los gastos. De esa familia no quiero nada. Me prometí salir adelante sola con mi hija. Pues te pasas de tonta. Clotty. ¿Qué? Nada más tienes guardada su foto suspirándole de vez en cuando. Deberías de buscarlo. Ya basta, Clotty, en verdad. ¿Ya ves ahora el gasto que vamos a hacer con la excursión que tienen los de segundo al zoológico? ¿Excursión?
No sé por qué Clotty te dijo de la excursión si yo ni quiero ir. Mi amor, claro que quieres ir. Y te vas a divertir mucho con tus amiguitos. Mi vida, tú no debes de preocuparte por el dinero. Solo tienes que ir y divertirte. Pero es que yo me quiero quedar contigo a hacer galletas. Ya te dije que tienes que ir a tu excursión al zoológico. Y cuando regreses, ¿qué te parece si vamos al jardín de los gnomos, eh? Y me puedes platicar todo lo que viste. Mi amor, tú eres lo más importante para mí. El amor de mi vida. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Si tú sonríes, yo sonrío. Y nunca olvides que yo estoy en tu corazón y tú estás en el mío. Te quiero, mamita. Le voy a hacer unos muffins de chocolate a mi Helenita. Cuando llegue será una sorpresa para ella. Estoy en el jardín de los gnomos. Estoy muy triste. Me gustaría que estuvieras conmigo. Me hubiera quedado contigo. No te culpes, Helenita. Las cosas pasan. Y tu mamita ya está en el cielo. Y te estoy cuidando. Pero me quedé sola. ¿Y ahora con quién voy a estar? No, mi amor. Tú no estás solita. ¿Me entiendes a mí? Y tú te vas a ir a mi casa con mi esposo, con mis hijos. Ya mañana Dios dirá. ¿Sí? Ese es el papá de Helenita. Roberto Valverde. ¿Qué hacemos aquí? Aguántame, Helenita. ¿Eh? Ahorita lo vas a saber. Nada más que me tengo que poner bien trucha, ¿eh? Helenita, Helenita, ven. ¿Le puedo ayudar en algo, señora? ¿Usted vive aquí? No, mi mamá. Pero si está buscando trabajo, tendrá que esperar a que regrese. Ay, qué yo solo vine por unos documentos. ¿Buscando trabajo? ¿Qué dice usted? No, 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 no ando buscando trabajo. ¿Es usted Roberto Valverde? Sí, así es. Ella es Helenita. Su hija. Su mamá murió. Y pues usted se tiene que hacer cargo de ella. Ella es Helenita, su hija es hija de Narda. Yo soy Clotty, mucho gusto. Y yo soy Hera, la mejor amiga de Narda. ¿Narda? ¿Narda Solares? Ella era mi mamita. Ella murió hace unos días y dejó a Helenita desamparada. Tampoco tenía familiares. Y ahorita se está quedando conmigo. Pero usted es su papá y se tiene que hacer cargo. Narda murió. Ella...
Bueno, pero ella nunca me dijo que estuviera embarazada de mí. Ella se fue. Desapareció, no la volví a ver. Ay, perdón, pero ella es su hija. A mí me dijo hace unos años que usted vivía aquí. ¿Cuántos años tienes? 7. Perdóname, mi niña. No te vas a poder quedar conmigo porque él es tu papito y se tiene que hacer cargo de ti. A lo mejor no nos vamos a volver a ver. A lo mejor sí. Sí, Clotty. Gracias. Aquí le dejo a la niña, su hija, y esta es mi dirección por si se le ofrece algo. Bueno, esperemos que no se le ofrezca nada, ¿verdad? Mi vida, cuídate mucho, ¿eh? Mucho. ¿Cómo que tienes una hija? Estoy tratando de explicar. Nunca me dijiste que tuvieras una hija. Bueno, yo tampoco lo sabía, mi amor. A ver, no me llames mi amor. Al rato me vas a salir con que tienes una familia. Claro que no, tampoco exageres, ¿eh? Yo estoy igual que tú, en shock. No me esperaba nada de esto. La verdad, nunca me dijo que estuviera embarazada. Pues a lo mejor no es tu hija y tú la tienes aquí como si nada. Échala a la calle. ¿Cómo crees que la voy a echar a la calle? ¡Es una niña! ¿Se va a quedar aquí conmigo? Y ya después veremos qué pasa. ¿Estás loco? ¿Te has puesto a pensar lo que va a decir la gente? ¿Que a mi prometido le salió una hija? Échala a la calle. Baja la voz. Ella está en la sala, nos pueden escuchar. No me importa que me escuchen, que esa niña se largue. No le hagas caso. Esa novia que tiene el patrón se pone bien loca. Sí, se ve que tiene cara de enojona. Sí, se enoja por todo. ¿No quieres comer tus galletitas con leche? ¿Qué pasa? ¿No te gustan las galletas? Sí, mi mamita preparaba unas riquísimas que tenían el ingrediente secreto. ¿Y cuál es el ingrediente secreto? Te lo digo ya no es secreto, pero si quieres luego te enseño a hacerlas. ¿A poco tú sabes cocinar? Claro, Inés, mi mamita me enseñó a hacerlas. Ella era muy buena. Oh, ya estás. Me enseñas a hacerlas, pero ya no estás triste. Tu mamá no le va a gustar que llores. Espera, ¿cómo regrese? Esa niña ya no esté. Es que le tomó por sorpresa la noticia. Pero ya se le pasará a ella. Ella es muy linda. Dirá muy mula. ¿Esta niña quién es? Elenita es... ¿Es qué? Es mi hija, mamá. Ay, qué tontería estás diciendo. Jugar a tu recámara. Ninguna tontería, mamá. Elenita es mi hija. Y de Narda. Eso no es cierto. Esa mocosa no es tu hija. Esa mujer lo único que quiere es dinero. Narda está muerta, mamá. Y ahora Elenita solo me tiene a mí. Pues te vas a hacer una prueba de ADN, porque yo no acepto que esa mocosa sea tu hija y mucho menos que pongas en riesgo tus planes de matrimonio con Marión. ¡Y punto! ¡Elenita! ¡Mande! Hola, mi amor. Hola. ¿Está tu papi?
No, fue a recoger unos resultados de un estudio. ¿Y Pancha? Tampoco, fue a la tintorería. Pues qué bueno, mi amor, porque vine por ti. Te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. ¿En serio? Sí, quiero pasar una tarde de chicas. Espera, déjame, le llamo a Pancha. No, mi amor, no hace falta. Yo ya le avisé a tu papá. Vamos. Entonces, tenemos un acuerdo. No se preocupe de nada, señorita de la Garza. Cuente con mi absoluta discreción. Además, usted ha sido muy generosa con nosotros. Marion, ¿qué hacemos aquí? Vine a dejarte al lugar a donde perteneces, hermosa. A un orfanato. No voy a permitir que interfieras en mi relación con Roberto. ¡Pancha! Elenita es mi hija. ¿Dónde está ella? Quiero darle la buena noticia. Hijo, Elenita no está. Debe estar aquí. Yo la dejé aquí en la casa. ¿Dónde está mi hija, Pancha? Cuando yo regresé de la tintorería, ya no estaba. Ay, mi amor. Pues es obvio que la niña escapó. Es imposible, ¿eh? Elenita no tiene a dónde más ir. Es imposible que se haya escapado. Hijo, mira, yo apoyo lo que dice Marion. Seguramente escapó. Esa niña es como un animalito de la calle. No te expreses así de ella, mamá. Es mi hija. Y ella estaba feliz viviendo aquí conmigo, ¿eh? No tiene ningún sentido que se haya escapado. Mira, mi amor. A ver, yo entiendo que estés dolido, pero... pues esto tarde o temprano iba a pasar. Es mejor que continuemos con nuestros planes. ¿Cómo me puedes pedir eso? ¿No escuchaste lo que dije? ¡Es mi hija! Y aunque no lo fuera, yo la quiero. Y la buscaré hasta por debajo de las piedras, si es necesario. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx.